Comenzó en Bogotá el plan de choque para tapar más de 56 mil huecos en las vías de la ciudad. ¿Cómo se va a afectar la movilidad? Se lo preguntamos a Luisa Polo. Luisa. Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Se van a presentar efectivamente algunos cierres viales, como por ejemplo en esta vía local en el barrio El Encanto, en la localidad de Engativá, que se hará en la intervención en el día para evitar que los vecinos se sientan molestos por el ruido. Y en la noche se hará la intervención en las vías principales. En esta calle, que los vecinos dicen que llevó más de 3 años sin ninguna intervención, ya se está haciendo este procedimiento, se está parcheando la calle y los ingenieros están desde las 7 de la mañana y trabajarán hasta las 5 de la tarde. A continuación, más detalles de cómo avanza esta gran apuesta del distrito para tapar los huecos de la ciudad. El eterno dolor de cabeza de los bogotanos, los huecos en las vías. No, terrible. Eso esquiva uno un hueco y cae en el otro. Está por toda la ciudad, está terrible ese tema. Una huecamenta muy terrible, muy peligroso para uno que también se va en su cicla, también, y las calles también destruidas. Aprovechando la salida de miles de capitalinos durante las fiestas de fin de año, el distrito arrancó con la ambiciosa meta de tapar 56 mil huecos en 29 días. ¿Qué son huecos patrón? O sea, un hueco patrón es una afectación vial grave de 1 metro por 1 metro. Si tengo un hueco, por poner un ejemplo, que tiene 3 de lado por 2 de lado, son 6 metros cuadrados, sumamos 6 huecos patrón. Algunos de los principales corredores viales que serán intervenidos son la calle 13, la autopista sur, la calle 80, la autopista norte, la carrera séptima, la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali. Dicho de otra manera, cuando regresen de vacaciones ya no van a existir 56 mil metros cuadrados de afectaciones graves en las vías. Entre los huecos que taparán están los que la ciudadanía reportó a través del portal Gobierno Abierto y que seguirá disponible para que los bogotanos sigan alertando sobre estas afectaciones en la malla vial. Por lo menos los de las vías principales, aunque la verdad por todos los barrios hay unos cráteres que dañan los carros, pero por lo menos que las principales las tapen. Pues yo creo que eso queda como muy difícil, porque si no los han tapado en un año. En el día a día nosotros trabajamos en residenciales en horario diurno y vamos a continuar haciéndolo así, porque no tendría mucho sentido trabajar de noche en un barrio en donde la gente lo que necesita es dormir. Normalmente las intervenciones nocturnas las hacemos en arteriales, troncales, intermedias. Dentro de las intervenciones también está el mejoramiento de andenes y ciclorrutas de la ciudad. Y con una inversión de 29 mil millones de pesos, se espera que para el 22 de enero Bogotá tenga una mejor malla vial. Hasta la fecha, 3.000 reportes ha hecho la ciudadanía sobre estos huecos en las diferentes vías de la ciudad. Son 10 unidades las que estarán haciendo esta intervención y más de 100 personas por vías principales, arteriales y locales como esta en la localidad de Engativá. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Polo, Noticias Caracol.